Jerónimo tiene 1 año y medio y amaneció con fiebre. Seguro se contagió de la hermana, piensa la mamá, que está con gripe. Por suerte, en la mañana siguiente no tiene más temperatura, pero empieza a toser y la tos se hace cada vez más y más frecuente. La mamá se inquieta, llama al pediatra. La médica le dice, mejor, ¿por qué no miramos los niveles de oxígeno en sangre? La mamá lleva a Jerónimo al sanatorio. Los valores no son buenos, son muy bajos. Por las próximas 48 horas se intenta lo que se llama el rescate respiratorio, sin éxito. A Jerónimo hay que internarlo. Los próximos días son bastante duros. Si Jerónimo no logra volver a sus niveles de oxígeno, habrá que asistirlo con un respirador artificial. Este acontecimiento dura 10 días. Para algunos les puede resultar un tiempo muy corto, pero yo les aseguro que para los padres de Jerónimo este fue un tiempo infinito. Finalmente llega el día donde le dan el alta. La mamá está súper contenta y entonces llama, agarra el teléfono y llama a la administración del hospital. Y le dicen, y pide, ¿podría tener la historia clínica de Jerónimo? Silencio. ¿Habrá generado alguna incomodidad? Unos segundos más tarde, la voz al otro lado del teléfono le dice, ¿para qué la querés? Les repito la pregunta, ¿para qué la querés? Los voy a dejar pensando en esta pregunta un rato. Para este acontecimiento que les conté, hay datos, hay registros. Hay datos y registros para todo lo que está pasando alrededor del mundo las 24 horas del día. Están los datos clínicos de Jerónimo, están los datos y las historias clínicas de todos ustedes. Seguramente en algún formato papel, en algún archivo, en algún fichero o en alguna computadora, en formato digital, en un cuarto de algún establecimiento médico, de algún hospital, de algún barrio, de alguna ciudad, de algún país. Los datos están. Inclusive ustedes tienen miles y miles de puntos de datos que llevan en esas computadoras disfrazadas de teléfonos. Y ahora les voy a pedir, levanten quién tiene un teléfono. Sí, en esa computadora que tienen en los bolsillos ahora, que sabe a qué restaurantes van, con quiénes hablan, inclusive cuánto se mueven, o en algunos casos el ejercicio físico que realizan, o el humor. Inclusive sabe, en algunos casos, a la hora que es la clase de karate, o esa tiene registrada esa noche en donde rompieron la dieta y se fueron a McDonald's. Entonces, esa computadorita que tienen acá, que alberga miles y miles de datos, quiero que sepan que esos datos están completamente relacionados con su estilo de vida. Y por si piensan que no es valiosa, hay dos gigantes que los conocen muy bien, que son Apple y Google. Ellos sí piensan que esta información es valiosa. No en vano, hace poco desarrollaron dos aplicaciones, Google Fit y HealthKit, que lo que hace es nuclear todas las aplicaciones de salud y estilo de vida que ustedes tienen en el teléfono. Esto también queda acá, en sus bolsillos, encerrado. Entonces, tenemos un problema. Tenemos estos datos de estilo de vida que, por si no saben, están completamente relacionados a su salud. ¿Por qué? Y voy a citar a un famoso médico con visión de la medicina integrativa que se llama Dean Ornish. Y él dice, los genes no son su destino. Ese estilo de vida, ese microambiente, es capaz y tiene el poder de prender y apagar esos genes. Y eso repercute directamente en su salud. Entonces, tenemos miles y miles de personas alrededor del mundo registrando casi de manera automática lo que hacen todos los días. Y esa información queda retenida o en sus teléfonos, o en sus computadoras, o en los dispositivos móviles, o en las empresas que diseñaron esos dispositivos móviles. ¿No les parece acá que hay un problema? ¿Por qué tenemos todos esos datos inaccesibles? ¿Por qué? ¿Y qué podríamos hacer para revertir esta situación? Yo pienso lo siguiente. ¿No les parece que es momento de abrir todo esto? Tenemos el poder computacional, tenemos las herramientas para el análisis y la integración de estos datos. Tenemos que entender que los datos de salud y estilo de vida nos pertenecen, que las historias clínicas nos pertenecen. ¿Por qué no podemos volvernos proactivos y hacer algo maravilloso como democratizar la salud? Pensemos una solución. ¿Qué pasa si hiciéramos un gran esfuerzo colectivo, un proyecto colaborativo al estilo Wikipedia, que es una gran enciclopedia, pero esta vez la hacemos de enciclopedia de datos de salud y estilo de vida, todo integrado, hecha por todos ustedes y para todos? Suena trillada la frase, pero yo creo que la unión hace la fuerza. Hace 3 años,
junto a Daniel Nofal, que es un gran emprendedor, un serial, un genio y un innovador, nos unimos, yo soy una bióloga molecular, y fundamos Wikilife, una iniciativa sin fines de lucro que desarrolló Data Donors. Data Donors es una plataforma, es una gran base de datos de salud y estilo de vida, con las siguientes características. Primero y principal, es pública, es de todos y para todos. Es anónima, es fidedigna y es colaborativa. Y cuando estábamos pensando en algún objetivo o en el objetivo central de esta fundación, nos vino a los dos y después al equipo que estaba con nosotros una sola frase. Ayudar a la gente a mantenerse sana. A través de Data Donors, ayudamos a la gente a entender la importancia de donar sus datos, brindando herramientas móviles y web para hacerlo de manera muy sencilla y automática. Pensémoslo así, estamos en la era métrica. Hoy en día nos estamos midiendo absolutamente todo. Hay gente que se mide cómo le crecen las uñas de los pies, hay otros que se miden cuántas veces sonríen en el día o inclusive la posición de su columna vertebral. Por supuesto, conocemos los dispositivos móviles que se pegan al teléfono, que se asocian y puedo medirme los niveles de oxígeno en sangre o los niveles de glucosa en sangre. Y esto pronto también va a desaparecer. Hoy en día, los últimos teléfonos tienen 6 sensores que saben cuando estoy caminando, cuando estoy corriendo, sentada o inclusive cuando estoy subiendo la escalera. También, ¿qué pasa si hacemos clic y sacamos una foto a la comida y podemos saber cuántas calorías consumimos? O, ¿por qué no ponernos un chip en la zapatilla y salir a correr y ver cómo hacemos ejercicio físico? No puedo dejar de mencionar la información genética. ¿Saben que con una gota de saliva, hoy la mandamos en un sobrecito, podemos tener una plétora de información acerca de nuestro perfil genético asociado a distintas enfermedades? Y ahora imagínense agarrar todo eso y sumarlo al estilo de vida. Sería maravilloso. Entonces, si ustedes piensan que todo lo que les estoy contando está alejadísimo de ustedes, les hago una pregunta rápida. ¿Alguien usa Facebook? Voy a cambiar, para. ¿Alguien no usa Facebook? ¿Alguien usa Twitter? Vamos, arriba las manos. ¿Alguien usa Instagram o cualquier red social? ¿Alguien usa una red social? ¿Ustedes saben la cantidad de información que están compartiendo porque ustedes tienen ganas? ¿Dónde viven? ¿Cuántos amigos tienen? ¿Qué edad tienen? ¿Cuáles son esos hitos que marcan un capítulo en sus vidas? ¿Se casaron? ¿Tuvieron hijos? ¿Se pusieron de novio? ¿Se compraron el primer auto? ¿Se recibieron? Y toda esa información, no se las robaron. Fueron ustedes que tuvieron ganas de compartirlas porque les resulta entretenido. Entonces, ¿qué pasa si agarramos esa cantidad de datos? La recopilamos de manera automática, la subimos a una nube de manera anónima y empezamos a aprender y a conocernos sobre nosotros mismos. Y quizás podemos generar pequeños cambios en nuestro comportamiento que puedan generar un cambio sideral en nuestra salud. Y ahora les pido que vayamos un poco más allá. ¿Qué pasa si ahora esta nube no solo tiene un beneficio para el usuario, sino también permitimos que los científicos y los médicos alrededor del mundo puedan, en vez de hacer sus estudios mirando un grupo limitado de datos, pueda tener acceso a miles y miles de puntos de datos y así generar nuevas curas, nuevos estudios? Ahora les muestro un cachitito de datos. Solo vía Twitter ya tenemos más de 3 millones de puntos de datos del ejercicio físico que realizan las personas, subiendo un ritmo de 500.000 datos de ejercicio físico por semana. Entonces, acá ven las columnas rosas, una persona que lo que hizo con Data Donors fue linkear las 3 aplicaciones que usa, Moves, Rankiver, Jawbone, y ve a lo largo de los distintos días de la semana cómo se va moviendo. Y se compara con la columna violeta, que es gente parecida a él. Y ahora les muestro otro ejemplo, mucho más global. Este a mí me resulta apasionante. ¿Vieron cómo los radares Doppler escanean los cielos o los indicadores del tiempo para que ustedes tengan el pronóstico? Bueno, existen otras plataformas que lo que hacen es escanear las redes sociales para ver indicadores de enfermedad. Entonces, mapean sobre una región geográfica, pruébenlo después cuando termine la charla, ¿cómo está la gente de salud? En este caso, ven una partecita de Estados Unidos, podría haber elegido Rosario, en donde la gente dice, estoy con gripe. O sea, ¿qué les parece? Pueden saber qué viruses están visitando su ciudad. Y esto ocurre porque la gente tiene ganas de compartir estos datos. Como estos proyectos colaborativos, hay miles. Desde Data Donors, lo que vamos a hacer todos juntos es poder integrar esta información para poder empezar a aprender. Y ahora, volviendo a ese empleado administrativo
que le dijo a la mamá de Jerónimo, ¿para qué la querés? ¿Para qué querés los datos? Yo, la mamá de Jerónimo, tengo muy claro para qué quiero los datos. Porque a Jerónimo lo quiero ver siempre así, sano y sonriente. Quiero poder prevenir. Yo, además de mamá, soy científica y hace 10 años que estudio las bases moleculares del cáncer. Ojalá pudiera integrar la información de miles y miles de personas de salud y estilo de vida y genética y así encontrar una cura contra esta cruel enfermedad. Yo no quiero más candados. Al menos ya abrí el mío. ¿Ustedes están preparados para abrirlos? Muchas gracias.